Estamos saliendo de esa trampa de bajo crecimiento de apenas 1.9 que hemos traído en los últimos 10 años. Los diputados querían reconfirmar las proyecciones de crecimiento de la economía que ya había anunciado el Banco Central de Reserva. De estos datos dependerá la modificación o no del proyecto del Presupuesto General de la Nación 2016. Nosotros decimos para el 2015 2.4%, para el 2016 2.6%, y el 2017, 2.5. Y el presupuesto que el ministro ha mandado a la Asamblea Legislativa está basado en un crecimiento de 2.9%. Solo eso nos pone en alerta porque todos los números están calculados de una manera que no será real. La economía salvadoreña tiene vientos de cola favorables para expandir su crecimiento potencial. Sin embargo, el optimismo del presidente del Banco Central de Reserva aún no convencía al partido Arena. Cuando se habla del consumo, que aumenta el consumo, pero nosotros vemos que en la calle la canasta básica urbana ha subido alrededor del 10.2%. Otro tema que preocupa a la comisión es el efecto que pueda tener en la economía la sequía, que desde ya afecta principalmente al café y la caña de azúcar. Son mil, decenas de miles, o podríamos decir miles de manzanas de caña que no van a producir azúcar. Aunque en estos momentos se esté lloviendo, difícilmente va a haber zafra. Nosotros estimamos que los efectos de la sequía dentro de las previsiones de crecimiento para este año se redujo en 3 décimas. Aún así, para el partido de gobierno, FMLN, se debe resaltar el optimismo en cuanto al crecimiento de la economía que garantizará el presupuesto 2016. Son positivas, yo diría son de buen augurio, y también lo estamos viendo en el dinamismo cotidiano de la microeconomía. El análisis continuó con el ministro de Hacienda, quien justificó las partidas del presupuesto. Para el noticiero, Marcela Mayén. Solo vemos...